nombre es Edgar Muñoz Robles, soy originario del municipio de San Juan Huaxinco. Tengo 35 años, los mismos viviendo en el municipio. Laboro como docente, pero también me dedico al comercio del pan de fiesta que hacemos continuamente aquí en nuestro municipio. Aproximadamente 20 años dedicándose al comercio de pan, ayudando a mis padres primero en un inicio cuando uno era soltero, ya como casado se independiza uno y busca pues cada quien sus rumbos para ir a buscar sus fiestas, ir a vender, pero ya con mi familia. A veces veníamos por acá, pero como te comentaba, era bastante sinuoso, mucha tierra. Era más difícil poder viajar acá porque luego se hacían grandes charcos de agua y teníamos que irnos, te digo, como hace rato, a Santa Isabel, o en su defecto nos iríamos hasta San Martín Texmelucan para poder llegar a nuestros puntos de venta, o en mi caso trabajar en la Ciudad de México. Tener que ir trasladarse hasta San Martín Texmelucan de San Juan allá nos llevaba casi una hora para poder llegar, y pues desde luego era gastos en gasolina para poder llegar a San Martín. El beneficio que nos da aquí, desde luego, llegar aquí a la autopista en cuestión de 10 minutos, lo que antes me llevaba una hora llegar a San Martín. Siempre como curiosos nos acercábamos, ¿no?, para ver qué iban a iniciar. Desde luego, platicando ya con los ingenieros que se encargaron de esa construcción, pues dijeron que era una carretera con una duración de 20 años, y qué bueno, ¿no? Y yo realmente sí la veo bien construida, tiene la medida exacta para cualquier carro, incluso para un carro grande, porque ya transitan también por ahí. El irnos a la ciudad de Guadalajara nos llevaba cerca de 12 o 13 horas. Con esta nueva carretera que nos traslada rápidamente a la autopista, llegar a la ciudad de Guadalajara nos cuesta ahora 8 horas, lo que para nuestro producto pues es algo beneficioso, porque de cierta manera ya no se echa a perder y ahorramos ese tiempo y nuestro producto dura un poco más. Bastante antes en nuestro pueblo pues no era muy común ver transitar carros de otras localidades, ya gente que incluso de Puebla, Veracruz, de México, para llegar a la ciudad de Tlaxcala pues les es más fácil cruzar y tomar este camino. A los municipios que nos beneficia bastante por esa parte es San Lorenzo, San Juan Huaxinco, Tepeyanco, Acuitlapilco. No ha habido topes debido a que no es un lugar donde esté habitado, donde haya gente, pero de todos modos aún así hay que respetar los límites de velocidad para que no se haya un accidente, más que nada. Pero imagínate, el que no haya topes en ese espacio, pues para nosotros es de grande beneficio para poder llegar. Agradecemos al señor gobernador por la construcción de esta carretera, que nos ha favorecido no solo a mi municipio, sino a mucha gente que tiene que trasladarse a otros lugares, y este es un camino más corto para poder llegar.